Màxim Huerta, El Mínim. Hay un dicho popular que reza los experimentos con gaseosa. Y creo que estamos frente a un experimento de estos. Yo no dudo de la capacidad periodística y como escritor de Máxim Huerta. Pero me da la sensación de que el cargo de ministro no era para él. La política, desgraciadamente, tiene sus modos, sus maneras, y eso muchas veces a que los políticos realmente tengan que ser profesionales. Lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes, probablemente más inconvenientes que ventajas. Pero la profesionalidad, como todo, se aprende. Y los políticos aprenden desde muy jóvenes, algunos, en ese ecosistema de la política que tiene más defectos que virtudes, pero que es muy propio. Como decían en un argot futbolístico, cuando ves jugar a un chaval, dices, ese tiene maneras, ¿no? Pues me da la sensación de que Máxim no tenía maneras. Pero, en fin, la dimisión de Máxim, que ha sido el mínimo, ya no se ha producido porque no tuviera maneras, aunque quizás sí. Se ha producido porque es absolutamente imposible que después de, entre comillas, el golpe de la moción de censura y el cambio de presidente de gobierno bajo, digamos, el frontispicio de la limpieza, la anticorrupción, a no sé qué, no podía aguantar un ministro con mácula. Claro, ¿la mácula es Hacienda? Pues la mácula es Hacienda, claro. La mácula es tener un problema con Hacienda, sobre todo, sin entrar en la discusión del problema, que se podía hacer más adelante, sobre todo cuando hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cuando el Tribunal Superior de la Justicia de Madrid dice lo que dice, y leo, dice que sentencia que Huerta tuvo una conducta voluntaria y culpable, no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esto quiere decir tocado y hundido. Lo siento, no hay otra manera. Otra cuestión, y que sí que puede deberse a su bisoñez política, es cómo teniendo eso del 2017, eres capaz de aceptar el cargo de ministro en el 2018. Bueno, de la misma manera que yo sigo sin entender, porque Cifuentes, después de saber o de tener el lío de la cremita, se le ocurre aspirar al cargo de presidente de la Comunidad de Madrid. Son cosas que no entiendo. Pero allá ellos. Es su ecosistema. No entiendo nada. ¿Habrá servido el teatrazo de la moción de censura y el posterior acceso al poder de Pedro Sánchez para que la conducta ejemplar sea absolutamente necesaria ahora ya en la política española? ¿Alguien me lo explica?